Hola, antes de continuar con las bios de los agentes culturales que nos acompañan, recopilo dos cosas que hemos intentado insistir dentro de los webinars anteriores. Decirles que Bajo Radar es un proyecto que parte de una investigación previa antes de convertirse en un proceso formativo que de alguna manera intentaba atender proyectos e iniciativas culturales sostenibles con una cierta vocación de innovación puestos en marcha dentro de contextos de adversidad, y es algo que hemos insistido bastante porque nos parecía importante partir de ahí, de esa base inicial, para tratar de acudir a estas experiencias que también nos sirven para pensar en qué es o qué puede ser hacer cultura hoy en este presente adverso. Comentarles que la mesa de hoy es sobre los cuerpos, lo hemos denominado comunidades emergentes y o divergentes, y les leo el planteamiento de la mesa un poco para ponernos en cuestión. Puesto en escena, el cuerpo nos imprime una gestualidad, pero también revela una postura ética y estética en la construcción de nuestra realidad cultural, escribe la psicoanalista Mónica Arredondo para Página 12. Desde Bajo Radar Frontera Norte, retomamos su enunciado para acercarnos a tres proyectos que a su manera, una manera singular y por demás necesaria, ponen a los cuerpos ética y estéticamente en el centro de la escena cultural. Decimos cuerpos como una forma de sortear ciertas nociones preconcebidas, los cuerpos como una forma de poner el acento y la mirada en la diversidad, en el reconocimiento de la alteridad, en la accesibilidad y la interseccionalidad en la cultura, lejos del relato homogeneizante que borra las diferencias, pero cerca sobre todo de los puntos de vista divergentes que cuestionan la norma. Acudimos así a tres proyectos que atienden a tres colectivos que la agenda cultural no acaba de tener en cuenta y que el contexto pandémico hace especialmente relevantes. Festival Symbiotic, dedicado a las artes escénicas inclusivas, accesibles y diversas. Músicas Memorables, que busca visibilizar y colaborar con grupos de personas mayores, recuperando la tradición oral, la memoria y los relatos personales a través de la música. Y En Palabras, Relatos Migrantes, que investiga y comparte mediante la escritura creativa historias en torno a la experiencia vital de migrar. ¿Cómo atendemos a los no representados de los proyectos culturales? Podría ser uno de los cuestionamientos de partida. ¿Cómo convertimos esa necesidad en una idea de proyecto sostenible? Ellos lo hacen contando, cantando, compartiendo, moviéndose y conmoviéndonos. Les doy la bienvenida entonces a Ana Candela, a Diego Salazar y a Cristian Fernández. Y hola. Gracias por acompañarnos, y ya para darles pie a ellos, que son los que nos van a contar las cosas interesantes que tenemos para compartir hoy, les hago una pequeña introducción de cada uno de ellos a título personal para que después ellos tomen la palabra para explicarnos primero que nada qué son sus proyectos y por qué han surgido. Cristian Fernández Mirón, de Músicas Memorables, trabaja y aprende con proyectos que transitan el arte y la educación. Le interesa el trabajo con personas y comunidades, el compartir dudas y aprendizajes, así como la búsqueda de intimidades colectivas. Ha desarrollado iniciativas de mediación, cuestionando y explorando las pedagogías, sensibilidades y formatos establecidos, tanto en el ámbito independiente y autogestionado, como en marcos institucionales afines en España, Colombia e Inglaterra. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego Salazar, de Colombia. Estoy respetando el orden de aparición que haremos durante las intervenciones. Diego Salazar, de Colombia, Relatos Migrantes. Es gestor cultural, licenciado en Comunicación Audiovisual de la UPF y máster en Gestión Cultural en la UB. Trabajó como realizador de programas para La Charcha, Red de Televisiones Locales de Cataluña. Especializado en el desarrollo de proyectos culturales colaborativos, es socio y cofundador y director de proyectos de Conectats Cooperativa, entidad que promueve procesos de interacción social a través de las prácticas artísticas en Barcelona. Y bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, Ana Candela, de Symbiotic, que es comunicadora, productora y gestora cultural especializada en accesibilidad de públicos con discapacidad. Ha sido la responsable de comunicación y producción de diferentes proyectos internacionales de música y artes escénicas,
y es directora del Festival Symbiotic, primer festival de artes escénicas accesibles para todo el mundo. Desde el 2019 forma parte del equipo técnico de PROA, Productoras Audiovisuales Federadas. Bienvenidos a todos. Les doy entonces la palabra a los participantes, insistiendo en que este primer bloque está destinado un poco a que ellos nos cuenten de qué tratan sus proyectos y sobre todo pensando en esa necesidad, que es un poco lo que hemos estado haciendo con los otros proyectos en los webinars anteriores. ¿Cómo surgió esa necesidad? ¿Cómo la identificaron? ¿Cómo decidieron emprender un proyecto para atenderla de alguna manera? ¿Y cuál ha sido el trayecto que los ha llevado hasta donde están ahora? Yo salgo ahora un momento, les dejo con ellos, pero ahora continuamos conversando. Cristian, creo que tú comienzas. Vale. Pues buenos días, tardes, noches, donde estéis. Y sí, gracias por la introducción y por invitarnos a formar parte para compartir y aprender también. Yo tengo muchas ganas de escuchar y de aprender también de los demás y de quienes estáis también al otro lado. Entonces, bueno, empiezo contándoos que bueno, como ha mencionado antes Mario, el proyecto del que vengo en representación se llama Músicas Memorables. Surge pensando en las personas mayores, ¿no? En que pueden ser jubiladas o no. Bueno, siempre, nunca sabemos, ¿no? Como cuando se empieza a ser mayor, cuando se deja de ser joven, es un tema del que podríamos hablar también horas, pero creo que me entendéis. Un poco las personas que precisamente en este año tan difícil han sido uno de los colectivos más invisibilizados. Y más vulnerables, ¿no? Si ya de por sí el colectivo de personas mayores es en este sistema de capitalismo acelerado en el que estamos inmersos, si ya de por sí es un colectivo que está invisibilizado porque no consume tanto como otros, no es aspiracional, no es tan aspiracional como otros, el año 2020 y todo lo que está ocurriendo, ha ocurrido y está ocurriendo y queda por ocurrir, les ha empujado a los márgenes de la visibilidad, de la atención, de espacios de enunciación, de espacios culturales también. Y bueno, entonces yo llevo unos años trabajando con mayores en diferentes proyectos y ha coincidido que ahora nos ha pillado la crisis del coronavirus en la segunda edición de este proyecto, que se llama Músicas Memorables. Entonces, como ha explicado antes Mario, se trata de a través de la música, pero también de la tradición oral, es decir, cantando y contando los cuerpos extendidos, los cuerpos a través de la voz, los cuerpos a través de la memoria también, pero sí también el movimiento, un poquito, los cuerpos, cómo los hemos juntado, hemos pasado tiempo escuchando, hablando con grupos de mayores en tres ciudades diferentes en cada edición. En la primera fase que denominamos laboratorios de tradición oral. Ahí es muy importante ese tiempo, ¿no? Y luego hablaremos más de esto, del compromiso real con una comunidad que se articula a través del tiempo invertido y de la escucha. Para mí, de las cosas más importantes. Y a partir de esos laboratorios de tradición oral, se genera una segunda fase de escucha, de análisis de todas esas grabaciones sonoras, para generar la tercera y última fase, que es la fase pública, que es un retorno donde se comparten en una serie de conciertos, en una gira, ese acervo de músicas memorables que se han ido coleccionando y que junto a otros dos artistas, Leparodi y Julián Mayorga, en colaboración también con la Asociación Hablar en Arte, convertimos en un repertorio, ¿no? Os quiero poner un vídeo de un minuto que cuenta un poco lo que yo he dicho, pero mucho más atractivo. Y con eso yo creo que estaría mi presentación. Voy a compartir la pantalla. A ver, un segundo. Que lo haga bien. Sí. Un momento. A ver. Ahora sí. Ah. Mira que antes lo he practicado, pero ahora ya casi lo tengo, ¿eh? Vale, ahora sí. Allá va. Sí.
soy Cristian Fernández Mirón y estoy desarrollando el proyecto Músicas Memorables en colaboración con Hablar en Arte y ahora mismo estoy en Valencia desarrollando el laboratorio de tradición oral con un grupo de mayores aquí en El Cabañal. El proyecto Músicas Memorables trata sobre las canciones que están conectadas a nuestras biografías, pues desde una nana que te ha encantado cuando eras pequeño hasta una canción que has bailado y cómo cada música tiene un relato que la acompaña. En la segunda fase del proyecto trabajaré con dos músicos contemporáneos, Le Parodi y Julián Mayorga, y juntas vamos a revisar ese archivo sonoro de canciones, de relatos, y vamos a sacar conexiones para generar un nuevo material musical y sonoro. Y en la tercera fase volveremos por cada una de esas tres ciudades para compartir los resultados del proyecto. Bueno, ese es el vídeo que realizamos, por poner en contexto, en medio de la primera edición, que fue en 2019. Ahora estamos en... Bueno, pues hola a todos. Estamos aquí con Antón Álvarez, Pucho para los amigos, conocido musicalmente... Perdón. Ya. Que ahora estamos con la segunda edición en medio. Estamos en la fase 2, parada por el confinamiento. Y yo creo que con eso ya... os ha dejado Mario un enlace en el chat, que es la bitácora web del proyecto, donde podéis, si os apetece, podéis encontrar mucho material. Está todo, de hecho, parte del proceso era compartir esas dudas y aprendizajes, pero también grabaciones, músicas, relatos, en forma de, bueno, en código abierto, a través de esta bitácora que tenéis enlazada en el chat. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, como estaba planeado, pues ahora voy yo con esta presentación. Antes que nada, comentar que en realidad en esta presentación y en este webinar tendría que estar también María Ríos, que es mi compañera de proyectos. Es un proyecto bicéfalo. Pero bueno, hoy me ha tocado a mí, así que voy a presentar un poco lo que es, en palabras, relatos migrantes. Nosotros, cuando yo conocí a María, eso fue en el 2017, ¿no? Nos encontramos dos colombianos viviendo en Barcelona, que no nos conocíamos aquí en la ciudad, pero nos conocimos aquí, y nos hicimos una pregunta en una conversación larga, ¿no? Y esa conversación era, esa pregunta fue, bueno, y nosotros, ¿no? Dos colombianos, llevamos tiempo viviendo aquí, ¿nosotros por qué estamos aquí? ¿No? Las preguntas existenciales de café. Y a partir de aquí empezamos como a pensar en realidad que esa pregunta, ¿no? Pues tenía también que ver con un contexto social, ¿no? Y lo que nos empezamos a preguntar fue, ¿y qué hacemos aquí? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ya no solamente nosotros como colombianos, sino empezamos a ampliar la mirada y llegamos a la región, ¿no? A los latinoamericanos y las latinoamericanas que vivimos pues en Barcelona, ¿no? Que es como el lugar de nuestra denunciación nuestro ahora mismo, ¿no? Y en esa investigación, como de preguntándole a gente, preguntándole a otras personas, ¿no? Fuimos dándonos cuenta que en ese momento en concreto, y aún hoy más, ¿no? Había unos motivos muy, muy fuertes también para que la gente estuviera viniendo aquí. Yo llevo muchos años viviendo en Barcelona y de repente estamos en un momento en el que hay como un nuevo boom, podríamos decir, ¿no? Hay mucha gente latinoamericana tratando de cruzar esta frontera tan difícil y tan mortífera también de atravesar, ¿no? Solo para dar un dato, nosotros en el 2007, investigando datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, estábamos hablando de 38.000 peticiones de asilo en España, ¿no? De las cuales más o menos estaban aprobando favorablemente un 2%, ¿no? A día de hoy, revisando para esta presentación esos datos, ya estamos en 118.000 solicitudes en el 2019. Estos son datos del 2019. Estamos hablando de 118.000 solicitudes, ¿no? De asilo en España, ¿no? De las cuales el 77% son de personas latinoamericanas, sobre todo de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador y de Perú, ¿no?
¿Y esta realidad en qué se traduce? Es nuestra pregunta. Esta realidad se traduce en que hay un montón de personas, ¿no?, que estamos tratando, ¿no?, de hacer una vida en un lugar, ¿no?, porque en otros lugares, ¿no?, por estas dinámicas de la globalización en donde el mundo está organizado, ¿no?, entre este norte y este sur, pues hay un sistema que simplemente expulsa a muchas personas de sus lugares. Así nace, con todo esto nace en palabras, que lo que quiere es intentar, ¿no?, poner en palabras cuál es la experiencia que estas personas han vivido, digamos, en sus cuerpos, ¿no? Y entonces lo que decidimos nosotros es utilizar la palabra. María Ríos es editora, ha trabajado mucho en el mundo de la edición y de la creación literaria, y entonces con ella imaginamos un crear una comunidad de personas que quisieran escribir, no que fueran escritoras o escritores, sino que quisieran escribir. ¿Para qué? Para narrar. ¿Para narrar qué? Para narrar esas experiencias y para construir una memoria que nos sirva para hacer un fortalecimiento individual, que nos sirva para hacer un fortalecimiento como colectivo, para entendernos también como colectivo, ¿no? Y para pasar a intentar a tener una incidencia social, a tener hacer una acción que sea política dentro de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque este tema del sufrimiento y del racismo institucional en el que estamos inmersos sí que es el elefante en el salón, ¿no? O sea, estamos todos los días inmersos en esto, pero no lo estamos viendo. Hace 2 semanas hablábamos de que en una sola semana, y esto es un tema con la migración africana, estábamos hablando de 480 personas muriendo en el mar, ¿no?, tratando de llegar a Canarias, ¿no?, de personas africanas, 480 en una semana, ¿no? Estamos frente a una situación muy complicada. Y luego viene, entonces, lo que es todo el problema de aquellos que han logrado pasar esa frontera y que intentan hacer vida aquí, empiezan en otro problema, ¿no? Entonces, en esa parte es donde nosotros queremos enfocarnos para tratar de darle voz a esas voces, ¿no? De proyectar esas voces, perdón, ¿no? Y que ese silencio, digamos, ciudadano en el que estamos todos y todas inmersos, ¿no?, ojalá se convierta, ¿no?, en reivindicación y en una activación, digamos, ¿no?, en la defensa de la vida, básicamente. Pues yo creo que como introducción, pues es lo que tengo. Así que, Ana, si quieres. Hola, buenas tardes. Yo me sumo a lo que ha dicho Cristian, que muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias a Bajo Radar, a Transit y todas las entidades que están detrás de esto, porque generando proyectos así es la única forma de hacer que nos conozcamos todos, que intercambiemos y, como ha dicho Cristian también, que aprendamos. Entonces, gracias por invitarnos hoy aquí. Y estoy muy interesada en también conocer las preguntas que habrá al final. Entonces, un poco os voy a explicar Symbioti, cuál es el germen, cuál es la semilla que hace que Symbioti, que es mi proyecto, aparezca. Symbioti es el primer festival de artes escénicas accesibles para todo el mundo. Y nace, como ha dicho Diego, en una conversación en café. Es decir, somos 4 amigas con mucha curiosidad y sobre la mesa ponemos una premisa. ¿Qué debería pasar para que las artes escénicas fueran un lugar de diálogo, un lugar de reflexión, un lugar de convivencia y un lugar de crecimiento, no solo a nivel personal, ¿no?, sino a nivel también como sociedad, ¿no?, que es lo que debería pasar? Y entonces es a partir de aquí cuando empezamos a hacer una investigación que tiene en cuenta 3 ejes fundamentales para nosotras, que es un análisis de la industria, qué está pasando en la industria, por qué el teatro sigue sin ser de todo el mundo, un análisis de los profesionales, quiénes son los profesionales que están detrás de esa industria, quién está sobre el escenario, quién está en las partes técnicas, quiénes son los programadores, ¿no? Y un tercer punto muy importante para nosotras, el análisis de los públicos, qué públicos van al teatro y sobre todo qué públicos no van al teatro y por qué no van al teatro, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece como la inicia, donde descubrimos el inicio de qué quiere ser nuestro proyecto, que más tarde será Festival Symbioting, ¿no? Es
detectamos como un problema muy, muy claro y muy grave, y es que el teatro, igual que la cultura, nunca ha dejado de ser una realidad sesgada, nunca ha sido representativa y siempre ha sido excluyente, ¿no? Es entonces cuando ponemos como el objetivo que es clave en Symbiotic, y es hacer que el teatro sea para y de todo el mundo, y además ponemos una condición, que esta es en todo nuestro trabajo siempre está, y es que nunca haremos nada para ellas sin ellas. Y entonces es aquí donde se empieza a generar y a desarrollar un proyecto que se acaba llamando Symbiotic, y os quiero explicar qué significa simbiosis, que muchos lo sabréis, pero voy a leer lo que es la definición. Simbiosis es la asociación íntima de organismos de diferentes especies, diversos, que para beneficiarse mutuamente se ayudan para conseguir ese desarrollo vital. Esto es básicamente esto es Symbiotic. Nos damos cuenta de que la clave está en la inconexión que hay en el teatro, en los diferentes agentes que tienen que participar para conseguir que el teatro refleje y cree discursos y referentes de todos los colectivos que están en los márgenes, que no se ven, que nunca han estado representados sobre un escenario. Y es ahí cuando aparece el Festival Symbiotic. Esta es como la semilla, ¿no? ¿Cómo podemos romper todas estas barreras que se generan, estos miedos y estos prejuicios entre las personas cuando nos enfrentamos a lo desconocido? Symbiotic empieza con el ¿qué deberíamos hacer nosotras como entidad para conseguir que el teatro sea accesible? Y con esto doy por terminada mi introducción de qué es lo que da pie a que se desarrolle nuestro proyecto. Hola, excelente. Me sorprende mucho desde el inicio de estos espacios de conversación cómo casi de manera espontánea y mágica rápidamente empiezan a surgir conexiones entre las propuestas de los proyectos, aunque parezcan en un inicio de naturalezas tan distintas. Cuando conversábamos al respecto de esta charla, de este webinar, pensábamos incluso que el planteamiento de inicio podía parecer muy sesudo o académico cuando utilizábamos palabras como interseccionalidad o ¿no? lo representado y no representado, pero luego nos dábamos cuenta de que una vez que habíamos recorrido estas palabras que de alguna manera considerábamos necesarias nombrar, se abrían dos espacios muy sencillos en realidad, pero que creo que hacen un retrato mucho más amplio de lo que pretenden y de lo que hacen estos tres proyectos, y lo dividíamos justo en la parte de las personas y en la parte de la cultura, y el siguiente bloque atiende un poco a la primera parte, que son las personas, pensando en que ya nos habremos dado cuenta todos que los tres de alguna manera tienen una preocupación muy especial por atender a un tipo no de público ni siquiera, sino como de involucrar a una comunidad. Ya ahora yo recogía, por ejemplo, de lo que estaban hablando, frases o palabras como incidencia social, acción política, ¿no? Atender los cuerpos, activación, proyectar, defensa, diálogo, reflexión, crecimiento, representatividad, contra lo excluyente, y esto último que decía Ana sobre la simbiosis, que yo creo que cruza muy bien a todos los proyectos, y esta idea de nunca haremos nada para ellas sin ellas, ¿no? Yo creo que da un pie perfecto al siguiente bloque, que tiene que ver un poco con intentar profundizar más sobre el asunto de esta preocupación de estos proyectos por las personas, ¿no? Creo que, como no ocurre con cualquier tipo de proyecto, pensar en el caso de ustedes, en sus públicos o en las personas que rodean a sus proyectos, tanto como gente involucrada y que participa, como gente que recibe el resultado, define muy bien qué es lo que son. Entonces podríamos intentar ampliar un poco más en este bloque esta como preocupación por atender a eso, ¿no? Pensábamos en cómo atendemos a no lo representado, qué persiguen vuestros proyectos en el marco de estas personas cuerpos, qué experiencias nos pueden relatar al respecto de esta atención por las personas, etcétera. Les lanzo esto y nada, ahora vuelvo a aparecer.
Igual empiezo yo en principio, pero si queréis luego podemos mezclarlo, vamos. Pero bueno, pues mira, empiezo. Yo estaba también anotando cosas después de escucharos. Yo, bueno, tengo la suerte que conocí ambos proyectos porque fueron, compartimos convocatoria. De hecho, no lo he dicho antes, pero Músicas Memorables se pudo despegar, se pudo iniciar gracias a al apoyo económico, a las condiciones materiales tan importantes para hacer las cosas muchas veces, de una convocatoria anual que se celebra aquí en España, donde estoy, que se llama Art for Change, que organiza la Fundación La Caixa, que es una fundación de una entidad bancaria. Entonces, evitando todos los conflictos y todas las problemáticas que ya esa premisa, en la que esa premisa nos enmarca, fue posible gracias a eso empezar. Y hablando de condiciones materiales, yo creo que los cuerpos son... al estar en el plano de lo físico, nos hacen tener siempre muy presente cómo esas condiciones materiales son importantes, ¿no? Estoy hablando de cosas muy elementales como tener un lugar en el que reunirse o que ese lugar esté aclimatado, que no haga demasiado frío, demasiado calor, el transporte, moverse, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Músicas Memorables es un proyecto que tiene lugar en diferentes ciudades, entonces es necesario cubrir transporte y alojamiento, ¿no? Y además, por supuesto, los honorarios de las personas que están trabajando. Ya sabréis, todas las personas que estáis aquí reunidas, seguro que todas tenemos como experiencia con la autogestión, con el entusiasmo, con la precariedad unida a la ilusión, y son cosas que siempre hay que cuidar, ¿no? No sé si también puede ser un tema que hablemos luego cuando entremos en el tema de la sostenibilidad. Pero atendiendo así a los cuerpos y dado que en mi caso está este tema de la música, pues quería, y también con Symbiotic, ¿no? El cuerpo, el teatro, ¿no? y la escritura con Diego, pues yo siempre digo que entender el cuerpo de manera extendida y entenderlo para el conocimiento y para el compartir es muy importante porque muchas veces, ¿verdad?, que nos quedamos como en el plano de lo dialógico y de lo intelectual. Y es muy interesante también jugar, como cuando somos niñes, ¿no? Y jugamos, y cantamos, y dibujamos, y nos movemos, y corremos, si podemos. Entonces, quería hablar sobre eso, ¿no? Como el cuerpo extendido a través del movimiento, pero también la voz, el canto, la memoria, la escritura. Y ese compartir tiempo, que decía antes, lo amplío ahora, compartir tiempo y espacio, ¿no? Que los cuerpos se vean, se toquen. Algo tan difícil este año, también como algo que reivindicar, ¿no? Obviamente hay que respetar todas las medidas de seguridad y salud pública ahora. Músicas Memorables, por ejemplo, está detenido precisamente porque los mayores son un grupo de riesgo, son un grupo especialmente vulnerable, pero también la importancia del cuerpo, ¿no? Como del encontrarse, del tocarse o mirarse, escucharse otra vez. Y quería también como subrayar una cosa que ha dicho, creo que ha sido Ana, que es entre la diferencia entre trabajar con públicos y trabajar con comunidades. Como que está bien pensar también eso, ¿no? Esa diferencia, que muchas veces nos no sé si os pasa, pero nos llaman para buscar nuevos públicos, ¿no? Y a veces la pregunta, yo creo que no es tanto esa, sino como nuevas formas de trabajar con públicos ya existentes o que no existen y que hay que efectivamente convocarlos, ¿no? Como está ahí, como han dicho mis compañeros. No sé, bueno, pues a ver, siguiendo en esta línea de lo que comenta Cristian, bueno, primero comentar más o menos de dónde partimos nosotros y nosotras en este proyecto. Hay un marco que es importante, que ya lo hablaremos en el siguiente bloque con el tema de la sostenibilidad. Aquí nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, ¿no? Que justo en ese mundo, en ese pasado también del proyecto de ilusión, pero con poco dinero, surgió la idea de por qué no hacemos una cooperativa y nos juntamos y tratamos de buscar la manera de que esto sea sostenible, es decir, que nuestras vidas sean sostenibles y estas ideas para trabajar con las comunidades que queremos trabajar también no sean sostenibles, ¿no? Entonces, esa es una primera parte.
¿Qué diferencia para mí tiene el trabajo que hacemos con En Palabras, con el trabajo que hacemos con otros proyectos que nos planteamos? Y es que En Palabras, digamos, eso que se llama el público objetivo, en el fondo también somos nosotras, ¿no? Hay esta idea, es decir, nosotros partimos de una preocupación personal, digamos, ¿no? Y esa preocupación personal la empezamos a ampliar. Dijimos, bueno, pero creemos un diálogo, ¿no? Evidentemente hay, como en todas las comunidades, hay pues una diversidad enorme de situaciones de vida, de personas, de experiencias, ¿no? Pero hemos logrado, ¿no? A través de la escritura, nosotros lo que hacemos básicamente son hacer ciclos, ¿no? De encuentros que duran entre 3 y 4 meses, en donde invitamos a escritoras y escritores latinoamericanas que viven en Barcelona para que nos ayuden a tratar de escribir las historias, la historia personal, a tratar de reconstruir las historias y también a tratar de pensarnos en esta situación en la que nos encontramos aquí, ¿no? Hacemos relato corto, hacemos poesía, hacemos crónica, ¿no? Editamos libros, hacemos eventos de palabra hablada, ¿no? Cuando se podía, ¿no? Este año ese era uno de los planes, hacer muchos eventos en donde íbamos a explorar todo el tema de la narrativa, digamos, oral, ¿no? Con los textos que tenemos escritos. Y bueno, pues no se ha podido, hemos estado más en lo virtual, haciendo también eventos y creando, manteniendo la comunidad a través de estas herramientas virtuales, ¿no? Y pues a día de hoy, digamos que cuando miramos la cantidad de personas que han pasado y que siguen pasando y que siguen estando dentro de esta comunidad, pues se han sumado muchas personas, ¿no? Entonces, ¿para qué ha servido? En el sentido de esto que hablamos de los cuerpos, ¿no? Ha servido para que individualmente, ¿no? Las personas se fortalezcan, ¿no? Narrarse es ordenarse la experiencia. Narrar significa volver a reconstruir, ¿no? Volver allí a lugares quizás a veces dolorosos para tratar de entenderlos, ¿no? Para tratar de comprender un poco la vida, ¿no? Pero es que narrarlos, a nosotros nos interesa hacer estos procesos de narrativa individual, pero para compartirlo en colectivo, ¿no? Nos interesa comunicarnos, ¿no? Que nuestras historias ayuden quizás a otros que están viviendo, la que tienen los dolores más cerca o simplemente necesitan escuchar otras historias muy parecidas, ¿no? Para tratar de entender la suya propia, ¿no? Y una cosa que nos interesa mucho en estos últimos tiempos es cómo nos consolidamos como sujeto colectivo. Porque fíjense, estas dinámicas globales que acaban, digamos, en este fenómeno de las migraciones, ¿no? Lo que hace es desarticular, ¿no? Desarticularnos como colectivos, ¿no? Terminamos en territorios desconocidos, siendo unos individuos que nos enfrentamos a unas maquinarias de estados, ¿no? Que nos oprimen, etcétera, ¿no? Y hay una necesidad vital, digamos, de volver a recoger, de volver a construir un espacio colectivo, ¿no? Y nosotros, en el fondo, lo que hemos descubierto es que hemos logrado construir un espacio colectivo y pensarnos como sujeto. Y ahí estamos en ese punto, estamos muy maduros, ya llevamos 3 años, el colectivo es grande, conocemos muy bien a las personas que están ahí, nos hemos leído mucho. Y empezamos ahora a tener una postura, ¿no? Y por eso estamos muy metidos ahora en todo el tema de la decolonialidad. Estamos tratando de pensarnos desde este territorio, pero pensándonos sin la mirada eurocéntrica, tratando de descolonizarnos, ¿no? Para tratar de dar una respuesta, y no combativa, porque, bueno, el que quiera hacerla combativa, que la haga combativa. Nosotros, a mí, en lo personal, me interesa generar un diálogo, pero un diálogo a un nivel igual, a un nivel igualitario. No puede ser que seamos personas que llevamos muchos años viviendo en este territorio, ¿no? Y que todavía no estemos representados ni en los medios, que no estemos representados en los espacios culturales, ¿no? Ni en los espacios políticos, ¿no? Y entonces o nos fortalecemos, ¿no? O aquí seguiremos siendo victimizados, ¿no? Ubicados en esos lugares de las víctimas tan, digamos, tan comunes, ¿no? Que vemos en las acciones culturales y en las acciones sociales muchas veces en este país.
Está ahí. Bueno, a la pregunta con la que empieza este bloque, ¿no? De qué sería, a ver, un momento, la tengo aquí. ¿Cómo atendemos a lo representado desde los proyectos culturales? Yo creo que estos tres proyectos tienen un punto clave, ¿no? Y es, damos voz. Ponemos en el centro colectivos que están olvidados, en el caso de las personas mayores, en el caso de los migrantes, en el caso de las personas con discapacidad. Y lo que hacemos es ponerlos en el centro del discurso. Y es entonces cuando están en el centro del discurso, cuando creamos un proyecto, ¿no? Es decir, claro, para nosotras Symbiotic es esto, es decir, es en el centro de nuestro discurso está la diversidad. Es decir, nosotras tomamos la diferencia, o sea, a través de reconocer la diferencia que existe entre los cuerpos, es lo que nos permite, ¿no?, crear estos espacios en los que todo el mundo nos sintamos representados. Esto es porque para Symbiotic, por ejemplo, que, bueno, que esto se podría como extrapolar a muchos ámbitos, pero desde Symbiotic la discapacidad no está entendida como un modelo medicalizante, es decir, cuerpos rotos a los que hay que reparar para que se parezcan a los cuerpos normativos, sino lo entendemos la discapacidad como un factor del contexto social y cultural, es decir, son los entornos discapacitantes los que generan personas con discapacidad. Y esto se puede extrapolar a personas mayores, esto se puede extrapolar a la inmigración y a todos los colectivos a los que se representamos. Porque yo quería incluso preguntar, ahora no puedo porque no podemos debatir, pero yo también quería preguntar, vosotros, Diego y Cristian, ¿en algún momento habéis sentido que vuestro proyecto ha estado en algún punto de no adversidad? Es decir, yo no conozco desde que Symbiotic existe hace 7 años que no hayamos vivido momentos de adversidad. Es decir, creemos desde Symbiotic que esta crisis simplemente ha acentuado problemas históricos, culturales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero somos proyectos que parten de la base que trabajan con colectivos que están excluidos. ¿Esto qué quiere decir? Que están fuera del sistema. No hay un sistema que les represente. Somos antisistemas. Entonces, no funcionan ni los métodos de financiación, los tiempos, los recursos. Es decir, hay muchas cosas en nuestros proyectos que incluso forman parte de la propia definición del proyecto. Proyectos culturales que tratan con colectivos en riesgo de exclusión siempre nacen en tiempos y en momentos adversos. Es por esto que somos importantes, porque somos representantes, como decía Diego, es decir, hacemos esta representación. Yo creo que nuestros proyectos, el valor que tienen es que son capaces de recoger peticiones, reivindicaciones de colectivos y entonces darle voz y convertirlos en acto y darles respuesta. Entonces, yo quiero acabar mi bloque 2 con una frase de una gestora, se llama Jo Verden, y ella es inglesa, es una gestora y productora cultural y es sorda, además sorda, no tiene discapacidad auditiva, es sorda. Y ella dice, es que es una frase que me encantó y la recogimos del festival anterior, la diferente es deliciosa y no divergente y refuerza la idea que la diversidad añade textura y convierte las acciones reales en política. Y con esto quiero acabar mi bloque 2. Excelente, Ana. Cuando les abordaba este tema, o sea, cuando les planteaba un poco el digamos, las fronteras de este pequeño bloque, justamente pensábamos en eso, ¿no? Que yo creo que hay una cuestión que es de la que uno no se, como espectador, digamos, o como alguien que se acerca a vuestros proyectos, no se puede despegar, y es que llaman muchísimo la atención por justo esa preocupación de algo que no... Para alguien que está desde el lado incluso de hacer cultura, no es tan sencillo volcar los esfuerzos para emprender un proyecto a unos objetivos como esos, ¿no? De hecho, por eso cuando conversábamos previamente sobre cómo organizar la conversación, dábamos un espacio justo para ahondar en esta cuestión, ¿no? Es como, vale, tiene una carga tan importante esto, es tan protagónico en los proyectos, que
hay que extenderse y definirlo, ¿no? Pero también hablábamos de que en el fondo no son proyectos sociales, ¿no? O no únicamente están volcados para eso, sino que hay un fin que está más allá de esta interacción y que tiene que ver con ser entendidos como proyectos culturales, con lo cual hay otros objetivos, ¿no? Por eso dividíamos un poco los bloques entre las personas y lo cultural, ¿no? Que yo creo que ya estaba saliendo aquí, ¿no? Este contexto de adversidad del que dices, Ana, que está todo, si está presente para cualquier tipo de emprendimiento cultural, por lo menos en los contextos en los que nos movemos, está doblemente presente para proyectos como de la naturaleza de los vuestros, ¿no? Cristian hablaba de las condiciones materiales desde un principio, ¿no? Tanto desde la idea marxista, digamos, de pensar en la plata, como incluso las otras condiciones materiales que también lo son, que era lo que hablaba sobre el asunto de la interacción con el cuerpo y de cómo eso realmente define también lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero bueno, ahora retomaremos, por ejemplo, lo que decían ahora, y yo creo que ahí hay una conversación interesante entre todos, pero un poco como para yo pensaba ahora que estaban conversando, ¿qué momento, digamos, no es exactamente esta la pregunta del bloque, pero tiene que ver como, ¿en qué momento decides que lo que quieres hacer es un proyecto cultural, ¿no? Porque es obvio que hay una preocupación por un fenómeno específico que está ocurriendo en la sociedad, en el caso de Cristian, el tema de las personas mayores, que de hecho ahora toma una relevancia muy particular, ¿no? El tema de la migración, que es estructural y que tiene que ver con este momento, pero que tiene que ver con la realidad del país y de Europa y del mundo en general, y no decir los espacios que cubre Symbiotic y los proyectos de Ana, ¿no? Pero bueno, un poco como podemos intentar mover el foco, el spot, la luz hacia esa parte y contar un poco la experiencia que tiene que ver también cómo va, o sea, estamos atendiendo a estos colectivos, estamos luchando por esta representación, estamos incluso asumiendo esta condición como de antisistemas o esto que decía Diego de asumirse como un agente de más, pero también está la otra parte, ¿no? Que hacemos proyectos que implican producción, que implican negociar con un montón de situaciones que también son adversas, pero que no tienen que ver con el contexto político, social, y de lo que se trata al final es de tener un producto, también como ocurría con Cristian, de convivir con estos creadores, ¿no? O sea, como estamos haciendo talleres de creación literaria en el fondo, estamos ¿no? acercándonos con otros escritores, ¿cómo es también esta otra parte que podría ser un poco más fría al lado de todo lo que combustiona en esta cuestión de atender a esas realidades sociales tan, tan difíciles, ¿no? ¿Podemos un poco poner el foco ahí y contar la experiencia también desde esta parte? Cristian, ¿comienzas tú? Vale, pues sí, yo creo que igual ahí es donde entra especialmente en valor nuestra figura, ¿no? Como somos personas que nos dedicamos a la cultura, que tenemos herramientas pues artísticas, de expresión, de comunicación, ahí es donde podemos aportar mucho, ¿no? Porque hasta aquí creo que es fundamental, ¿no? Como ese interés en atender, escuchar, reconocer, nombrar, reivindicar todas las supuestas alteridades. Pero bueno, hay personas increíbles que hacen trabajo social, educación, activismo. Pero aquí, ¿no? Si estamos hablando de creación, de escribir, de usar el cuerpo, de generar arte, pues ahí es donde nuestras herramientas, ¿no? Se hacen como más valiosas. Y efectivamente, hacerlo desde una responsabilidad y una coherencia con el compromiso adquirido, ¿no? El compromiso de la escucha, de atender esas comunidades o esas características, tienen que entretejerse, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer como que sea como una... son una misma cosa. Yo, de hecho, creo que a mí la cultura que me interesa, y cuando digo cultura me refiero a educación, arte, cualquier manifestación, es siempre una acción política en el qué y en el cómo, ¿no? En las formas de hacer. Y creo que tenemos que partir de ese compromiso con el presente y tener siempre en cuenta la función social del arte, ¿no? No más allá de lo
la belleza y la diversión, que son maravillosas y necesarias, pero siempre esa función, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, músicas memorables, claro, por ejemplo, ahí uno de los retos mayores fue pensar cómo se convierte esto en un proyecto cultural de calidad, además, porque también cuando pensamos en proyectos, en productos culturales, nos interesa que tengan una factura interesante, ¿no? Que sean audiovisualmente y conceptualmente como ricos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fases que describí yo antes de músicas memorables, las primeras todas tienen que ver más con un concepto de mediación, ¿no? De escucha, de pasar tiempo, de recoger, de atender profundamente quiénes son estas personas, para luego, en la parte que es más creativa, digamos, no traducirlo, sino generar a partir de ahí y con un compromiso con ese material y un respeto muy profundo con las personas de nuestros colaboradores, vaya, generar, ¿no?, algo creativo. Músicas memorables, decía antes que se genera un repertorio que contiene tres tipos de materiales. Por un lado, versiones de canciones ya existentes, canciones que salen durante los laboratorios y la gente recuerda, porque no lo he dicho antes, perdón, pero las músicas memorables son un poco lo que, bueno, se pueden estar imaginando, ¿no? Canciones que han atravesado tu vida, puede ser una nana que te cantaba tu abuela, puede ser una canción que has bailado, has perreado como a tope, puede ser una publicidad incluso que no se te va de la cabeza y que odias, pero es una música memorable. Entonces, a partir de ahí, pues generamos versiones, pero también variaciones. Esto tiene mucho que ver también con el folclore y la tradición oral, ¿no? Partir de un material existente, analizarlo de manera crítica para ver qué nos chirría desde el racismo, capacitismo, edadismo, machismo, etcétera, y por qué no cogerlo, meterle mano y desarticularlo, ¿no? Abrirlo y hacerlo contemporáneo. Traer la tradición a la contemporaneidad siempre ha sido eso en el folclore. Y el tercer tipo de material son composiciones inéditas. Y esas composiciones, ahí se nota especialmente que somos músicos, Le Parodi, Julián Mayorga y yo, porque lo que hacemos es que los temas que no han sido representados durante las conversaciones a través de músicas, pero que son muy importantes, lo que hacemos es que les damos música. Un poco como lo que decía antes Ana de dar voz, pues en este caso literalmente es dar música, ¿no?, a esos temas. Por poneros un ejemplo, porque es verdad que igual suena muy abstracto, lo podéis encontrar en la bitácora de músicas memorables, pero por poneros un ejemplo, el grupo de mayores de Madrid, con el que trabajamos el año pasado en la primera edición, era un grupo de mayores LGTBI. Entonces, están doblemente invisibilizados porque, por un lado, son personas mayores, con todo lo que hemos hablado antes que implica, y por otro, pues ser parte de la comunidad LGTBI y más a su edad, pues te sitúa como en una marginalidad absoluta, ¿no? Y entonces había un tema, por ejemplo, que salía mucho, que además tiene que ver con el aspecto musical, y es que tenían mucha, mucha memoria de la copla, que yo no sé en México, perdonad mi ignorancia, pero aquí en España la copla es un género musical que fue muy prominente en el siglo XX, que todavía tiene su aquel, ¿no? Pero es una música pasada, digamos. Y entonces lo que hicimos fue también generar una copla inspirada precisamente en un relato que surgía una y otra vez, que era el de muchas de las personas del grupo se sentían identificadas con la coplera, ¿no? Como con esa figura de la mujer que es la otra, la amante, la querida, la puta, ¿no? Como una mujer que no puede tener al hombre al que ama y es castigada por la sociedad, etc. Pues personas, por ejemplo, un hombre, una persona LGTBI en el siglo XX, en los años 70, 80, 60, un niño en los años 50 se podía sentir identificado con esa figura, ¿no? Esa coplera. Entonces compusimos una canción que se llama Yo soy esa, que tiene, por poner un ejemplo, ¿no? Por no enrollarme mucho, igual lo dejo ahí, pero encantado de seguir rebotando así ideas. No sé si queréis continuar, Ana o Diego. Vale. Gracias, Cristian. Sí, yo quería comentar, pensando en que en lo que estábamos hablando ahora con Mario sobre el tema de la sostenibilidad de los proyectos, entrando un poco en ese ámbito
más frío y a veces tan difícil, ¿no? El que es como la gestión, ¿no? De estos proyectos. Comentar que en el caso de En Palabras está enmarcado, digamos, en un trabajo que viene haciendo, que venimos haciendo desde una cooperativa de trabajo asociado que lleva bastantes años ya aquí en Barcelona, ¿no? Y que desde que comenzó, pues ha estado trabajando, ha tenido como una preocupación, ¿no? Bueno, entre otras porque los que conformamos la cooperativa somos todos y todas migrantes desde siempre. Entonces, nuestra preocupación básicamente dentro de la cooperativa siempre ha sido, digamos, la representación, ¿no? Y el diálogo, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de una comunidad que de alguna manera sufre, ¿no? Diría tempestades, ¿no? de este territorio, ¿no? En donde siempre el tema de la migración siempre se está usando políticamente para aquí y para allá, pero allí hay personas, ¿no? Entonces nos van cambiando los años, y yo que llevo ya en España 15 años, van cambiando los años y digo, otra vez volvimos con esto que hace 12 años ya estábamos peleando, ¿no? Y ahora estamos un poco peor y todo, porque ya, digamos, se quitaron la máscara algunos, ¿no? Y ya directamente se hablan de cosas terribles, ¿no? Desde los espacios políticos. Eso es un tema que no ha parado, ¿no? Y nosotros iniciamos allí, y la cooperativa Conectats, que así se llama, que se llama Conectats en catalán, que es conectados, buscaba eso desde el inicio, conectarnos, ¿no? ¿Cómo nos conectamos aquí, carajo, ¿no? Era como nuestro ímpetu, ¿no? Y ahí logramos que una diputación se interesara en esa época, y logramos hacer un programa de televisión para la Xarxa de Televisiones Locales. Por eso pongo en mi mini video que he sido director de un programa de televisión local que pasaba por Barcelona Televisión en una época, y hablábamos sobre realidad de migrantes jóvenes en la Barcelona de los años 2009, más o menos, ¿no? Y hacíamos como un scouting de qué estaba pasando en esa realidad juvenil. En esa época había un problema con el tema juvenil, y era que se había creado todo un imaginario alrededor de la banda latina, ¿no? Había como la alarma social de los españoles y las españolas era que hay unas personas latinoamericanas que van a reproducir, que están reproduciendo todo este fenómeno de las gangs de Los Ángeles, y entonces era como la invasión de los zombies, ¿no? Y entonces logramos abrir un espacio para decir, a ver, son jóvenes, ¿no? Que viven la vida de que viven, ¿no? Y que también hay unas prácticas que a veces se salen, digamos, ya demasiado, ¿no? Que afectan la convivencia. Es verdad, de ahí hay unas prácticas que están afectando a la convivencia. Pero son jóvenes y tienen los mismos problemas y las mismas complejidades de cualquier adolescente de cualquier lugar del mundo, ¿no? Simplemente que están atravesados por unas migraciones muy difíciles, ¿no? Están, digamos, muchas de estas personas que nosotros acabamos conociendo en esa época, semiabandonados, en el sentido en el que madres que trabajaban 12 horas cuidando a los ancianos en los barrios altos de la ciudad e hijos en los barrios bajos de la ciudad, digamos, ¿no? Pues en la calle, ¿no? ¿Y qué iba a pasar? Es un sistema global que estaba produciendo estas exclusiones, ¿no? Y que estaba produciendo estos problemas de convivencia. Entonces había que entrar en ese tema. Y durante ese tiempo, durante casi 3 años, estuvimos trabajando muy enfocados en tratar de hablar sobre eso. Hay ese pasado, y a partir de ahí se han hecho muchas cosas muy, 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 con muchos servicios del ayuntamiento o de la diputación. Bueno, se han hecho muchas cosas. Y ahora llegamos, ¿no? A otra vez al tema, ¿no? Ahora de repente vemos el tema de las migraciones, cómo se convierten en estos tiempos. Estamos otra vez están ocurriendo unas cosas que a mí me parecen terribles, ¿no? Con muchas poblaciones, ¿no? Y creo que hay una necesidad allí que hay que cubrir, ¿no? Y nosotros a lo que nos dedicamos es intentar buscar recursos para tratar de cubrir esas necesidades, ¿no?
Y encontramos cómplices, claro, vamos buscando cómplices. Hay años mejores y años peores, ¿no? Como en este mundo es así, ¿no? Pero vamos intentando mantener los proyectos. Los proyectos están vivos porque estamos nosotros. O sea, puede ser que en diciembre ya en palabras y no sé qué, no tiene un duro, ¿no? No pasa nada. Seguimos estando nosotros, que lo defenderemos frente a otras personas, intentaremos conseguir recursos para que eso pueda seguir vivo, ¿no? Más o menos ese es el aporte. Bueno, yo me encantaría recoger muchísimas frases que habéis estado diciendo porque me parecen súper interesantes. He apuntado 2 páginas de comentarios, así que no sé cómo lo haré. Me gustan mucho vuestros proyectos, ya lo sabéis, nos conocemos, como habéis dicho, y realmente creo que son súper interesantes. Y bueno, yo quiero empezar con una frase que me repito mucho. Dedicarse a la cultura es como dedicarse a ser corredora de bolsa. Es decir, nunca podemos olvidar que la cultura es una industria, es un motor económico de todos los países y somos profesionales. Esta frase me la repito mucho, somos profesionales. Es muy fácil que gente que nos dedicamos a la cultura caigamos en la explotación, en trabajos mal remunerados, en esfuerzos que no sabemos hacia dónde tiran. Entonces yo creo que es muy importante que todas nos repitamos siempre, somos profesionales, trabajamos en cultura, porque la cultura es un motor económico de los países y estratégico. Si os fijáis en todas las propagandas políticas, cultura siempre es esa materia con la que convencer. Entonces, esto es algo que me gustaría dejar como muy claro y que todas las que estamos viendo esta conferencia lo tengamos también muy claro y no lo repitamos, porque es muy fácil infravalorarse o caer en el yo soy menos porque hago esto, ¿no? Es decir, hay gente que fabrica zapatos, nosotros fabricamos festivales, fabricamos proyectos, es lo mismo, seguimos siendo industria, seguimos siendo economía. Y además no podemos hablar de cultura sin hablar de economía tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una reflexión que la industria y el sector tiene que hacer constantemente. Entonces, también quiero recoger el bucle que vive Diego, ¿no? De pensar que los sistemas son inamovibles, son iguales siempre, no hay forma de cambiar los sistemas. Esto también es una mentalidad que tenemos muy ahora, es muy contemporánea, porque si miramos años hacia atrás nos daremos cuenta que en la historia de la humanidad ha habido muchos sistemas, muchísimos sistemas, y no se sabe cómo de repente hemos entrado en uno nuevo. Es decir, los sistemas cambian y en las grietas de los sistemas es donde residen nuestros trabajos. Y esto es lo que hay que analizar. ¿Cómo podemos entrar dentro del sistema generando proyectos culturales sostenibles en el tiempo económicamente y que tengan un impacto directo en el entorno? Y para mí esto es como la base de Symbiotic y la búsqueda constante de cuál es nuestro papel, cuál es nuestra figura y qué es lo que nosotras tenemos que aportar a la industria, industria entendida como un sector económico. Entonces, para mí, no convertimos necesidades. Como antes hemos hecho esta pequeña diferencia entre colectivos y públicos, porque primero tienes que analizar a tus colectivos, es decir, ¿con qué colectivos estás trabajando? Las necesidades no se crean espontáneamente. Los públicos, los colectivos, perdona, las tienen. Los colectivos tienen necesidades, tienen reivindicaciones. Nosotras, como agentes culturales, tenemos que investigarlas, tenemos que buscar soluciones, tenemos que proponer. Tenemos que ver cómo generar proyectos culturales que respondan a todas las necesidades de esos colectivos y entonces crear los públicos. Porque si tú esos intereses que tienen los colectivos nunca los representas, nunca tendrás público. Es decir, una vez hablando con un programador me dijo, ¿pero qué va antes? ¿Hacer actividades accesibles o que vengan públicos con discapacidad al teatro? No es este juego de la gallina y el huevo, es decir, no es que va antes lo que antes se puede hacer porque la persona lo que tiene que hacer tiene el recurso, es decir, en este caso el teatro debería hacer teatro accesible porque es quien tiene los recursos y entonces aparecen los públicos. Es importante cuando queremos generar proyectos culturales sostenibles en el tiempo, yo os animaría a hacer una la primera sesión de clase de estrategia de proyectos empresariales, ¿no? Análisis DAFO.
qué falta en la industria, qué podemos aportar. Como ha dicho Diego, ¿cuáles son mis alianzas? Es súper vital las alianzas en proyectos así. Es importante conocer quiénes son nuestros amigos y cómo nos podemos apoyar entre todos. Y para que un proyecto sea largo en el tiempo, necesitamos encontrar estas alianzas que nos permitan continuar trabajando e incidiendo en nuestro entorno. Entonces, para mí, un poco sería análisis, pensar muy fríamente, pensar que estamos generando proyectos profesionales y saber cuál es nuestra posición con el proyecto y saber qué papel tenemos que jugar y marcarnos los objetivos. Excelente, Ana, me encanta todo lo que has lanzado, porque yo creo que que tira muchos vectores hacia las clases que han estado teniendo los participantes del programa. Y bueno, antes de recoger alguna de las preguntas que están saliendo por aquí, un poco hilando lo que comentabas, que creo que tenemos tiempo, yo pensaba que, claro, habíamos conversado mucho sobre este último bloque pensando en la palabra sostenibilidad, y quizá tendríamos que hablar también de sostenibilidades en plural, y no solamente de sostenibilidad entendida como una cuestión económica, ¿no? Ahora hablaban entre todos, más o menos con sus intervenciones, y me salían palabras como coherencia, por ejemplo, o la cuestión como de la instrumentalización de proyectos como los vuestros, que de repente, mirado según desde qué perspectiva, pues en realidad están allí para atender a una... O sea, pueden ser abrazados según por qué poder o institución para atender una agenda, etcétera, ¿no? Han hablado de las grietas también, ¿no? De esta cuestión de las soluciones. No sé, me venía a la mente pensando un poco más en que nos cuenten sus experiencias, ¿cómo negocian qué anécdotas incluso pueden tener al respecto de cómo han negociado entre estos fines, digamos, como conceptuales de partida tan definidos, y lo que te encuentras después con la realidad, que tiene que ver con negociar, con tener, con cómo conseguir recursos, pero también con una N cantidad de cosas que a lo mejor a veces hacen que esos objetivos que tú tenías tan fijados en un principio de dar voz o música o representatividad o atender a determinado colectivo, se van diluyendo por muchos obstáculos o por cosas con las que tienes que ceder o no, que es también un tipo de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo mantengo en el tiempo, digamos, esta idea, este enfoque ideológico o no ideológico, pero bueno, como esta, ¿no? Es esta meta primera para que justo el resultado siga siendo lo que yo estaba pensando, ¿no? No sé qué podrían comentarnos al respecto también de eso, ¿no? No solamente hay estos obstáculos que tienen que ver con, no sé si en diciembre tendremos o no plata, pero estaremos aquí, sino también con qué nos enfrentamos afuera para poder realmente seguir haciendo un proyecto a favor de la inclusión, a favor de dar voz a lo no representado, a favor de atender a tal colectivo, a favor de, ¿no? Así al viento, quien se anime. Si queréis, ¿tomo yo? Sí. A ver, yo creo que sería un error pensar, y es fácil que caigamos en ello, yo creo, por cómo está montado el sistema, pensar que solo hacemos proyectos sociales o que tienen una característica social cuando las condiciones son óptimas. Porque eso ya los está situando en un lugar de alteridad y una jerarquía menor absolutamente. Estamos pensando... Perdón. Los vuelve como accesorios, ¿no? Esa idea. Exacto. O sea, ya nosotros mismos los estamos colocando en un lugar como en un segundo lugar, ¿verdad? Entonces creo que una apuesta a largo plazo, una apuesta para toda la vida, yo considero que es mi trabajo, una de mis luchas, por así decirlo, sería una apuesta a largo plazo para cambiar ese imaginario. Obviamente es un granito de arena, pero bueno, cuando trabajo, por ejemplo, yo trabajo mucho con instituciones ahora, instituciones culturales, cuya capacidad de influencia es mayor que cuando trabajo de manera autogestionada, ¿no? Tienen su legitimidad, su visibilidad es mayor, ¿no? Pues no es lo mismo trabajar con un museo nacional que desde una asociación o desde un proyecto pues independiente, ¿no? Entonces hay que aprovechar, hay que utilizar, ya que hemos hablado antes de instrumentalizar, pues aquí sí hay que instrumentalizar esas plataformas
para generar influencia. Y esa influencia, para mí, tiene que estar atravesada por el compromiso con lo social, como decía antes. No lo puedo entender de ninguna otra manera, desde mi lugar, ¿vale? Entonces, poco a poco, o bueno, es que sí, es un trabajo a largo plazo, pero ese modelo de pensar que lo social o el trabajo con comunidades o la diversidad es algo como un extra, tiene que desaparecer, ¿no? Tiene que convertirse en la norma, tiene que ser una programación, digamos, diversa, ¿no? Una curaduría de un centro, de cualquier lugar, de cualquier institución, grande o pequeña, idealmente para mí debería ser diversa en todos los sentidos, ¿no? En formatos, en personas a las que va dirigido, en personas que son las que hablan o las que se enuncian, deberían ser diversas también, para proteger ese tipo de proyectos. Es decir, que no, que parte de su precariedad se articula en la posición que ocupan en nuestros imaginarios, ¿no? No sé si, o sea, para mí tiene que ver con lo que está con la pregunta. Y también, ¿sí? Y añadiría una cosa, y es que también, hablando de dinero, ¿no? Vamos a hablar de plata, que además veo que es un tema que ha surgido en el chat. Las necesidades de esas comunidades, si estamos hablando de trabajar con comunidades o personas que no son siempre, no son los públicos, ¿no? Como antes la diferencia que matizaba, que con lo que decía Ana también, ¿no? Por eso hacía esa diferencia, ¿no? De comunidades públicos, porque los públicos, cuando pensamos en los públicos a nivel más mainstream o a nivel más convencional, tal y como opera la cultura contemporánea y en estos momentos, ¿no? La relación es clientelar. Es decir, un público es una persona que paga para que tú le des un servicio o un entretenimiento, una cosa, que se lo pase bien, que sea rico, y esa es la transacción, ¿no? Es una transacción económica. Pero si estamos hablando de trabajar con comunidades que muchas veces ni siquiera tienen dinero para ir al cine o a lo que sea, hay que cambiar el chip y buscar esa hay que pensar que esa relación no debe ser clientelar, sino que la financiación debe venir de otro lugar, porque no se trata de un producto cultural al uso o de un producto cultural mainstream, sino que se trata, pues sí, tiene otro tipo de estructura y de objetivo. Y yo creo que además debemos aprovechar la fractura en la relación clientelar, ¿no? Para también tratarnos de otras maneras. Es decir, no como estar al servicio de, sino desde esa escucha, que yo voy a insistir siempre en la palabra escucha, desde esa escucha y desde esa corresponsabilidad en la que podemos construir tanto desde el lado de quien propone o de quien produce, como del lado de quien consume o mira o tal, pensar otras maneras de relacionarnos con la cultura, ¿no? y gestionar esa responsabilidad. Excelente. ¿Diego? ¿Sí? Sí, no, yo quería comentar que también pienso mucho en los momentos como de maduración de los proyectos, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia un poco traumática con una entidad aquí en Barcelona que es de impulso a la empresa y tal, ¿no? Que se llama Barcelona Activa, ¿no? Llegamos con nuestro proyecto, ¿no? Y en el ámbito en el que estábamos, de repente estábamos como hablando de ruedas de negocio para atraer marcas tipo Adidas a nuestros proyectos, y nosotros diciendo, ¿nosotros qué hacemos con nuestros relatos migrantes en este entorno? Y salimos corriendo un poco de allí porque algunas de las propuestas que escuchábamos, así, ideas que habían, era, por ejemplo, no sé, poner bambas, zapatillas deportivas, ¿no? Marcas de zapatillas deportivas al lado de los relatos migrantes, como en plan, están completamente enloquecidos en este lugar, porque la lógica económica en la que ese lugar pues, se mueve, ¿no? Pues es una lógica que no tiene nada que ver con esto, ¿no? O puede ser que sí, pero bueno, en otro lugar hubiera sido, en otra aula de pronto de la misma base. Que hay muchísimos otros modelos de generar beneficio que no tengan que ver con exhibir un producto o, ¿no? Claro, claro. Entonces, el cambio tan literal que era lo que decía Cristian.
Sí, entonces yo también pienso, claro, hay momentos en donde los proyectos necesitan experimentar y quizás lo que necesitan es no tener tantos ojos encima, es decir, no tener como un poder ahí encima que esté diciendo qué hacer, sino que el proyecto esté viviendo, experimentando, porque también puede ser que esté experimentando un modelo de sostenibilidad alternativo que no tiene precisamente que ver con el le pago la entrada y usted entonces claro. Con eso vivo, ¿no? O le hago el marketing a su institución. 2 millones de likes en no sé dónde, ¿no? ¿Ah? O con los 2 millones de likes en una publicación, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener la oportunidad de poder lanzarte, ¿no? Y a veces estas convocatorias, como la que hablaba Cristian al principio, esas convocatorias ayudan a dar un impulso porque te dan una base para poder experimentar y a veces esas relaciones son fructíferas, salen bien, no son, digamos, no te utilizan tanto, ¿no? Como podrían ser algunas otras, digamos, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, nosotros somos muy de estar analizando qué está pasando con nuestro tema, qué está pasando socialmente, qué actores se están implicando en ese tema. Y ahí, ahora que veía la pregunta de Pablo, que habla sobre el deseo de emprender un proyecto, yo creo que un proyecto de este tipo es un proyecto de escucha. Y no solamente de escucha del problema social, ¿no? Sino también de cómo el poder, en este caso las instituciones públicas y los actores privados que estén entrando, cómo están también entrando o no a ese tema. A veces la oportunidad es que no han entrado y entonces tú aprovechas y llegas y dices, oiga, usted no ha entrado a este tema, ¿por qué no entra conmigo? Y hacemos un match aquí y avanzamos hacia un lugar, ¿no? A nosotros hemos tenido así como de anécdota que encontramos en un lugar, una institución aquí en Barcelona, una necesidad, ¿no? De públicos en esa institución, ¿no? E hicimos, claro, como en el Tinder, ¿no? Que se hace el match, ¿no? Fue, ¿a usted le gustaría trabajar con estos públicos, ¿no? A nosotros nos gustaría poder hacer desarrollar nuestro proyecto en este espacio tan privilegiado que usted tiene aquí. Hagamos amistad, ¿no? Usted tiene recursos, yo no los tengo, ¿no? Pero yo tengo una comunidad que puede ser beneficiosa y entonces entramos y trabajamos, ¿no? Desde la igualdad, que es lo que a nosotros siempre estamos defendiendo, ¿no? No queremos comprarnos jefes, digamos, básicamente para nuestros proyectos, ¿no? Ana. Bueno, sí, bueno, a mí es que me parece muy interesante lo que han dicho, porque así como palabras clave que me interesen, alianzas, que también que lo habíamos hablado antes, ¿no? Es importante descubrir cuáles son tus alianzas claves y muchas de ellas son las instituciones. ¿Por qué? Las instituciones hacen muchos trabajos, pero no son especialistas en nada. Hay veces que también entienden que hay una problemática con cierto colectivo, pero no tienen los recursos, el conocimiento, el tiempo para gestionarlo. Cuando tú llegas a una institución y propones una propuesta, haces un proyecto que está analizado, que tiene, hay una gran colaboración con el colectivo al que estás representando, es decir, forman parte también de tu proyecto, es muy fácil encontrar esa corresponsabilidad de la que se hablaba con la institución y que la propia institución sea la misma o que ejerza mecanismos de influencia para que se te abran otras puertas o que incluso pueda incluso apostar en tu propio proyecto. Entonces, por esto es muy importante entender un proyecto cultural como un proyecto empresarial y analizar muy bien cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades y la que no me acuerdo. DAFO. Fortalezas, oportunidades... Amenazas. 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 Gracias, Pablo. ¿Y cuáles son tus amenazas? Porque solo así se pueden encontrar estas alianzas. Y también tiene mucha razón, es decir, no son proyectos que se financien o que consigan beneficios como lo consiguió en nuestro caso, como lo conseguiría, no sé, me lo invento, un Cruilla, un Sonar, es decir, no gano en dinero de entradas, no gano dinero de barra, ¿cómo gana dinero mi proyecto? Es decir, ¿qué tengo que encontrar, qué tengo que buscar para que este proyecto sea sostenible? Entonces, bueno, simplemente es ir analizando el sector y ir moviendo. Básicamente es
es una tarea de relaciones públicas constante, es decir, es relaciones públicas, es relacionarse con instituciones, relacionarse con otros proyectos, relacionarse con entidades. Es todo el rato hacer relaciones públicas. Bueno, un poco diría esto, ¿eh? Es también un trabajo de investigación, yo creo, ¿no? Creo que hay algo que los cruza a todos, que un poco ya lo decía Diego, que tiene que ver también con esto que decía, como usted no ha volteado a mirar aquí, pero venga, que yo se lo enseño, ¿no? Hay un punto allí como de que eres una gente que está en ello, como dicen aquí, ¿no? Estás trabajando en algo que ya vendrá la necesidad, estará flotando por allí, y como tú estabas en ello, eres el agente indicado para vehiculizarla, y es justamente un modelo muy distinto a este de abro mi cortina y pongo mi letrero de pase 5 euros de entrada, ¿no? Y estoy aquí esperando a que lleguen. Exacto, si puedo retomar, porque era una cosa que quería decir antes y tiene que ver, es para nosotros, o sea, es decir, sí, para nosotras hicimos trampa, por ejemplo, es decir, nosotras hicimos un gran análisis, un súper análisis, no creamos una necesidad, descubrimos una necesidad, descubrimos una ley que no se estaba cumpliendo en teatros, a la que nosotras estábamos dando respuesta porque era inminente la implementación de esta ley y no había ningún teatro o no tenían el tiempo, los recursos suficientes para poder investigar sobre accesibilidad en artes escénicas. Entonces, a raíz de hacer una gran investigación, hicimos un gran proyecto. ¿Y qué hicimos? Nos presentamos a un concurso. Festival Symbiotic, la primera edición se empieza llamando Movistar Symbiotic Festival. Es decir, Movistar nos da dinero porque le interesa el tema de las telecomunicaciones, porque Vodafone ya lo estaba haciendo con la accesibilidad, Movistar aún no. Nos presentamos, encontramos, ¿no?, esa grieta, nos presentamos al concurso de Movistar y Movistar tiene la oportunidad de apoyar un proyecto que está hablando de accesibilidad comunicativa. ¿A cambio de qué? De poner Movistar en nuestro nombre. Bueno, fue una primera concesión que nosotras hicimos porque necesitábamos. O sea, entendíamos que un festival de artes escénicas accesibles no se deja de relacionar con un festival con colectivos con discapacidad. Entonces, era una estrategia de marketing que le quisimos dar para tener una gran imagen y para dejar de tratar a proyectos que trabajan, como se ha dicho anteriormente, con colectivos en riesgo de exclusión, no quitarles esta no calidad que parece que es intrínseca a nuestro tipo de proyecto. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, para iniciar nuestro proyecto hicimos una gran estrategia de marketing. Es decir, nos íbamos a ir a uno de los grandes teatros de Barcelona con Movistar de fondo, poniéndonos un equipo de comunicación detrás, y salíamos con un festival de artes escénicas que ponía en la platea y en el escenario personas con discapacidad y hacía que convivieran con personas sin discapacidad. Symbiotic Festival es consecuencia de una investigación y de una estrategia de marketing. Nuestro caso. Es trampa. Bueno, trampa es que son todo trampas, ¿no? Como decía, si el contexto es adverso, o sea, si nunca ha existido una bonanza, ¿no? Yo he oído hablar de ella, pero nunca la he vivido. Entonces, todo son trampas, todo vale, sin pisotear a nadie, claro. Más que trampas, estrategias. Claro, claro. Pero yo creo que es muy importante también hablar de estas cosas sin pudor y sin oscurantismos, porque es muy habitual, sobre todo en el mundo de la cultura, yo lo siento más, es muy habitual también como esconder los trucos o tal. Yo creo que yo ahí remito mucho también a cosas que he aprendido pues, de la autogestión, pero también del feminismo, como compartir el malestar, las dudas y los aprendizajes, ¿no? No tenerlos como retenidos, ¿no? Como una, porque la gente se siente muy sola y necesita de nuestra ayuda. Entonces, eso siempre va a sumar. Y yo creo que hay un reto, me sumo a, o sea, con lo que ha dicho Ana, estoy totalmente de acuerdo y me parece muy buen ejemplo. Me gusta el ejemplo que has dado, ¿no? De Symbiotic con su naming y su branding y cómo Movistar. Estamos y en los escenarios, al lado, la M de Movistar, en todos. Pero tú lo has dicho, es una concesión. Las concesiones son lo que nos permite estar en este mundo. Estar desarrollando los proyectos con los que podíamos soñar, pero que tal vez no se puedan materializar a menos que tengamos la humildad o la estrategia o la, no sé, la capacidad de gestionarlos
en marcos fértiles, como puede ser, por ejemplo, un marco corporativo. Y lo que quería decir es que eso, claro, para mí plantea un gran desafío, porque, por ejemplo, yo creo que depende aquí en España, por ejemplo, y en Europa, pues hay un marco, hay un cierto marco de convocatorias públicas para que pueden estar interesadas en un proyecto de este tipo, ¿no? Esto cambia cada año, a veces suelen, cada vez hay menos, pero bueno, depende, ¿no? Pero existe, hay un marco. Y es por el motivo por el que nos conocemos, por una de ellas. Entonces, y por el que pudimos hacer ciertas cosas. Pero hay que buscar más allá de ese marco. Entonces yo valoro y me parece muy loable y muy interesante que la gente busque también iniciativas privadas, pero también otras formas de como micromecenazgo, cofinanciación, etc. Y lo único, así para acabar, es que como, ya, como si fuera poco desafío, añado que no basta con entrar y en el sistema, sino que hay que sobrevivir al sistema. Exacto, hay que exacto. prosperar en el sistema. Y dos cosas que tienen que conservarse en un mundo ideal son la sostenibilidad, pero también la capacidad crítica, que es, yo creo, el gran peligro, ¿no? Que se diluya o que se censure. Yo nomás quería agregar una cosa en relación a lo que dice Ana y que responde Cristian, ¿no? Y es que ante esta tensión que se crea cuando aparece, ¿no?, la marca o la institución como sospechosa, ¿no? Que quiere venir a ver y que uno no sabe a qué viene, ¿no? O sí sabe al final a qué viene, ¿no? Y también ante las críticas que eso también te genera, porque evidentemente estamos en un sector en donde, por lo menos en el sector en el que nosotros estamos, un sector muy activo también, muy activista, ¿no? Muy, muy reivindicativo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no, el proyecto estuvo financiado por la Caixa, ¿no? Que es como el demonio, digamos, ¿no? También te plantea unas dudas, pero yo allí... La Caixa es una entidad bancaria española para... Sí, un banco, o sea, un banco, ¿no? La reflexión interna, ¿cuál es? Primero y principal, ¿esto rompe con mi misión? ¿Esto afecta mi misión? ¿Esto pervierte mi misión? ¿No? Si la respuesta es no, entonces vamos a la estrategia. Vamos a aplicar una estrategia, claro, también, ¿no? Vamos a jugar en este entorno, porque básicamente esos espacios de poder tienen unos recursos que tú no tienes y tú necesitas esos recursos para que pasen una serie de cosas que de otro modo no pasarían. Claro, hay una responsabilidad ética que asume, digamos, uno o el colectivo que esté produciendo esto para poder llevar a cabo una negociación de este tipo, que al fin y al cabo es una negociación, pero la misión en el centro, digamos. Hombre, yo creo que sin haber lanzado la pregunta de Pablo, que agradezco explícitamente a Pablo Fernández, más o menos la hemos, la han respondido ustedes, yo no. ¿Qué nos recomendarían a los gestores culturales en México que tenemos el deseo de emprender un proyecto cultural, pero que nos enfrentamos a una situación difícil de financiación? Creo que más o menos hemos tocado, ¿no?, los puntos por los que ustedes han tenido que, justamente lo que decía Diego, negociar con esa realidad. Yo, antes de que vayamos acercándonos al cierre, me interesaría por esta cuestión de la adversidad que ya hablábamos y que lo cruza todo, pero también por el tipo de proyectos que tienen ustedes y que ya lo anunciábamos en el planteamiento de la mesa. Simplemente preguntar de manera muy general qué... ¿Cómo están pensando el presente más inmediato a partir de esos proyectos que ustedes hacen? Porque creo que todos tienen vinculaciones muy directas con la más absoluta actualidad y simplemente, aunque sea o desde la decepción o desde la fantasía o desde el deseo o desde la utopía o desde la parálisis, pero más o menos desde ese lugar de acción en el que ustedes están y que tiene una cierta trayectoria, ¿cómo están pensando alternativas para lo que viene, aunque nadie sepa muy bien qué es lo que viene?
Cristian, igual comienza tú que. Venga, sí, puedo empezar yo. Pues bueno, un poco es lo que decía hace un momento, ¿no? De buscar, pensar más allá del marco de convocatorias públicas y tal, explorar, ensayar, fallar, aprender, corregir fórmulas diversas de financiación, pero también de visibilidad, de legitimación en lo público, en lo privado, en lo académico, en la autogestión, en el crowdfunding, en el micromecenazgo. Y yo, así como muchas vías como en general, ¿no? Y luego yo en particular, como ahora estoy trabajando, pues eso, con varias instituciones para lo bueno y lo malo, pero lo bueno es que tienen una serie de recursos, ¿no? Grandes o pequeños, pero suelen tener unos recursos. Lo malo es que son maquinarias, ¿no? Tienen burocracia, tienen esas sospechas de las que hablaba Diego, ¿no? Que se empiezan como a aparecer de repente en el paisaje. Entonces, lo bueno y lo malo, dentro de lo bueno y lo malo, en mi experiencia actual, yo lo que estoy intentando, trabajando con instituciones desde el ámbito de la mediación, sobre todo, con algunos proyectos comunitarios, pero también pedagógicos y así, estoy intentando blindar en la medida de lo posible, aunque suena un poco fuerte blindar, pero bueno, blindar esos compromisos. Es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? Como intentar que no sea una excepción ni una extravagancia, sino que forme parte como del, como si fuera el currículo, ¿no? Como del, de los, de la identidad o de los, bueno, de los objetivos, ¿no? Como básicos de estas instituciones. Es decir, que dejen de pensarse como lugares a los que la gente tiene que venir, sino que empiecen a pensarse como lugares que tienen que salir de sus puertas, que dejen de pensar que su público son, pues eso, personas blancas con nacionalidad, con un X nivel adquisitivo cultural, con X capacidades, y que sean, empiecen a contemplar la diversidad como la realidad que vivimos, que es diversa, ¿no? Y en la medida que puedo, bueno, en la poca influencia que yo puedo tener, pues intentar que eso se agarre, como que tenga arraigo, ¿no? Porque eso es cuidar del presente, pero también el que me concierne a mí, ¿no? Como trabajador cultural, pero también es cuidar de futuros posibles y de otras personas. Y además, si son instituciones que tienen una cierta influencia, o marcas, perfectamente pueden ser marcas, también van a influir a sus coetáneos y a sus a quienes están alrededor, ¿no? Bueno, yo nomás decir que nosotros estamos planteándonos para este 2021, o sea, en nuestro plan de trabajo hay un título que dice incidencia social, que es el tercer objetivo clave de este proyecto, ¿no? Que es, nosotros hemos hecho mucho trabajo de colectivo, mucho trabajo con el grupo, con el colectivo. El 2020 nos habíamos planteado todo un escenario de incidencia social en el sentido de salir a tomar contacto, digamos, con públicos a través de estos contenidos que nosotros hemos ido produciendo de forma comunitaria, de forma colectiva, ¿no? Pero pues este 2020 ya saben, ¿no? Cómo está, ¿no? Entonces, eso se ha transformado un poco en nuestros planes, ¿no? Y para el 2021, esa idea de la producción, ¿no? Y de alcanzar público con los contenidos que nosotros hemos creado en conexión con instituciones, porque pensemos que los contenidos que nosotros vamos produciendo también pueden ser contenidos, de hecho lo son ya, digamos, ¿no? Para instituciones, ¿no? En este caso hemos empezado a trabajar con museos, por ejemplo, ¿no? Y esa vía que se ha abierto es una vía win-win, ¿no? O sea, hemos encontrado un lugar cómodo de trabajo donde quizás se puede explorar y se puede ampliar, ¿no? Podemos desarrollar nosotros nuestra acción, ¿no? Y en el ámbito de los museos hay una cierta, digamos, bueno, hemos encontrado por lo menos con un par de historias que tenemos, que hay una apertura. Y luego lo habitual que comenta Cristian, ¿no? Digamos, la financiación habitual que ya se ha comentado. Vale, estaba apuntando.
Yo aportaré un poquito, muy poco más, porque creo que lo han dicho muy bien, ¿no? Es decir, hay palabras que además también ahora en este contexto de pandemia también han salido mucho a la luz, como es la adaptabilidad, es la dependencia, son los cuidados. Es decir, somos proyectos que eminentemente se encuentran adaptándose a la realidad y en constante transformación. Es decir, no somos proyectos estáticos. Bueno, al menos considero que no somos proyectos estáticos. Entonces, ¿el presente cómo lo ve Symbiotic? Pues maravilloso, porque lo ve lleno de grietas. Es decir, lo ve lleno de oportunidades en las que nosotras podemos incidir y podemos proponer otras respuestas que seguramente no están pensando ni las instituciones ni la gente. Entonces, para nosotras, los proyectos sociales, culturales, sostenibles, con repercusión social, no dejan de responder a necesidades reales. Ahora quizás si hay otras necesidades reales que no había hace un año. Entonces, nuestros proyectos no pueden dejar de responder a estas necesidades y adaptarse constantemente. Para nosotras es súper importante en este presente repensarlo todo, repensar cómo veníamos haciendo hasta ahora y cómo queremos seguir haciéndolo en un futuro. Y acabaré ya con una frase de Aina Puciello, que es la otra directora del festival, que nos la hacíamos mucho, sobre todo a principio de este año, porque claro, en proyectos culturales, sociales, en contextos de pandemia, con las ayudas públicas, porque además creo que también todas somos muy dependientes de ayudas públicas, y las ayudas públicas tienen un año natural de vida, algo que no representa nuestros proyectos, dependen de los partidos políticos que representen, de si hay elecciones, es decir, dependen de tantas cosas que no dependen de nosotras, que generan unas inestabilidades que pueden afectar mucho, ¿no?, al propio equipo de producción del proyecto. Entonces, Aina, un día estábamos pensando, ¿no? Es decir, Dios mío, ¿esto cómo va a afectar a Symbiotic? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo hay que repensar? Todo el rato repitiéndonos que nada es para siempre, etcétera. Y entonces Aina me dijo, y si cambiamos la respuesta sería evolucionar, pero es que quizás ahora nos toca cambiar la pregunta y revolucionar. Entonces, un poco es esto, ¿no? Es decir, es constantemente repensar qué estás haciendo, repensar cuáles son tus objetivos, repensar cuáles son tus... Hay que estar constantemente en movimiento. Entonces, el presente del Symbiotic y el presente de muchos proyectos culturales, entiendo que ahora mismo estamos en esta situación de repensar absolutamente todo lo que veníamos haciendo hasta ahora y ver cómo sobrevivir. Hombre, pues no sé, yo creo que es una muy buena manera de cerrar, ¿no? Esta idea de revisar y repensar y manosear y ensayar, ¿no? Yo antes que de terminar, agradecerles mucho a los tres y también particularmente darles la enhorabuena porque creo que son tres proyectos que si ya cuando comenzaron estaban tocando fibras y necesidades muy, muy imperantes, ahora lo siguen siendo más que nunca. Y para la audiencia, pues decirles que espero que un poco guiados por el espíritu de los tres proyectos y por las ideas tan interesantes que nos comparten los tres, haya sido este espacio justo, como mencionaban ellos, un lugar, aunque fuera muy acotado en el tiempo, de conversación, un lugar para pensar en la influencia, un lugar para compartir, un lugar para escuchar, un lugar para dar voz y dar música, ¿por qué no? Un lugar para pensar o asumir la corresponsabilidad, pero sobre todo también un lugar para cuidar del presente, empezar a pensar en cómo cuidamos del presente, cómo creamos esos futuros posibles y sobre todo, como decía Ana, para repensarlo todo o como decía Cristian antes, para intentar encontrar otras maneras de relacionarnos con la cultura. Y esperemos que, bueno, no sé, que los estímulos de aquí hayan sido suficientemente contagiosos como para pensar en alguna de estas palabras. Muchísimas gracias a los tres y muchas gracias al Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte, en colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, a la Fundación en Tijuana Arte de Tijuana, Baja California. También insistirles en que este webinar en particular formó parte del segundo encuentro de gestión y emprendimientos culturales
Hermosillo 2020, que finalizaba justo hoy en su edición virtual. Y recordarles, por último, que nos pueden seguir en Instagram y Twitter en @bajoradar_, todo con minúsculas. Un abrazo muy grande a los tres. Sigan allí picando para abrir más grietas. Y bueno, nos seguiremos encontrando. Gracias a todos y nos vemos para los asistentes el próximo sábado en una nueva mesa. Ahora sobre el COI, sobre todo, sobre maneras de pensar justo cómo relacionarnos con la cultura y para qué sirve todo esto que estamos haciendo aquí. Un abrazo grande y bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según en donde estén. Thank you.